Exigimos. Disfrutamos. Construimos. Vivimos. Sentimos. Nos divertimos. Creamos campeones. Decile galletita, decile masita, frolita, tipona, pero que siempre sean galletitas Trío. Galletitas Trío, 30 años en boca de todos. Y volvemos nomás ahora en la segunda final de este B-Rocket 5, nuevamente X-Theority versus Hawks. Biodoc, ¿quién les habla? Nuestro compañero Lisan. Ya nos abandonaba en el partido pasado, pero igual sigue estando flaco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te venís para esta segunda final? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, se fue. No podemos contar muy bien cosas personales. Está ocupado en el baño. Pero nada, nosotros estamos preparadísimos para esta siguiente final. Ya nos dejaron un buen sabor de boca, como quien dice, el partido anterior. ¿Qué te esperas vos, que viste de afuera, más tranquilo, más relajado para este partido? Y la verdad no lo vi relajado porque al ser caster y no poder estar casteándolo, es como que quiero estar ahí y a la vez quiero ver cómo pasan, quiero estar más atento a cada jugada. Son dos equipazos, en lo personal he casteado a ambos equipos y bueno, demostraron que se merecen estar donde están ahora. Sí, es una final más que merecida y el espectáculo que regalaron en el partido anterior fue muy bueno, así que ya nos vamos preparando, tenemos a los mismos equipos en cancha, que más, se estuvieron calentando y todo eso mientras nosotros tomábamos mate con las galletitas Trío y también, no solamente con Trío, sino con también los otros sponsors que vos, te lo dejo a vos, todo tuyo. Exactamente, tenemos a Trust Gaming y también tenemos a Seagate. Muy bien, ahí está. Te dejo el mate, las galletitas, nos preparamos porque se viene la siguiente final. Arranca nuevamente un partidazo. Exactamente, arranca y bueno, ya se mandó a rodar el balón y vemos a Polo junto con Gong ya volando y Gong le ganó en el aire, le anticipó y se la va a llevar. Torteca se la quiere llevar por arriba, Travesaño, pero es Again quien la saca por ahí arriba. Ya empiezan a despejarla, se la lleva por el lateral izquierdo, pero llega Deki, sale a devolverla y Bratiche se la levanta de Gay nuevamente, pasa al medio, no había nadie, es Toreteca quien está ahí nuevamente, empieza a adelantarla, Apolo, tranquilo, por arriba del travesaño sacándola a Toreteca que no llegaba, Deki se el pasa al medio para Gong, Gong que va, recibe, pero nuevamente por arriba del travesaño, muy afinados los disparos de los chicos de Hawks, pero pasan por arriba, falta un poquitito más de precisión, un poco que baje el balón, y ya se nos podría venir el primer gol en estos 40 segundos que pasaron. Arrancó con todo. Obviamente los dos equipos se lo ven cancha con muchas, muchas ganas de meter el primer gol. Y está el primer pelotazo y el golazo. El señor Deki nuevamente se hace presente en esta final. Qué buen pelotazo, 113 kilómetros por hora. El pase de Gong, buena lectura de Deki. Clava ese pelotazo a media altura, casi en el ángulo. Tenemos el 1-0 antes, faltando exactamente 11 segundos para que pase el primer minuto. Tenemos el 1-0, Hawks arriba nuevamente. La pelota vuelve a salir de mitad de cancha. El pelotazo, vuela Gain, manda hacia el otro lado.
La tiene que agarrar nuevamente. Ojo, si daba ese redirect era bueno, no tiene boost, por eso no puede. Sidecki sale desde el fondo. Lo ve a Toreteca adelantado y allá va el pase. Vuela, acompaña, se la baja al señor Gon. Sale para un costado. El señor que va a empujar, va a tratar de meter el centro. Bien que va a salir. La pelota que la deja corta. Cuidado que puede ser peligrosa en ese 50. Toreteca gana un centro. El centro que va a empujar de X. Apolo que salva, pelota que baja. Pica, sale hacia un costado. El game que sale. Está bueno el partido y ya tenemos el primer gol, vio. Exactamente, primer gol para los chicos de Hawks, que lo agarraba ahí directamente de X con ese cañonazo. Y seguimos ahí, 1-0 arriba, 3 minutos 30 quedan en el marcador, todavía muchísimo tiempo para lo que es Rocket League. Toreteca que se la quiere llevar, Again que la intercepta y ojo que va directamente al arco. ¡Y gol! Gol de Again sacándola desde su portería. Vemos Toreteca la quería adelantar, Again en mitad de cancha la agarraba a 71 kilómetros por hora, llega. Bajando contra el ángulo derecho inferior. Y primer gol para los chicos de Xteberiti, que empataron el partido 1-1. Quedan 3 minutos con 20 todavía. Y va nuevamente el tercer saque del partido. Apolo junto con Gonk. La quieren ir a buscar. Gonk que va volando. Va a llegar. Doble toque contra el techo de la cancha. Y Dekis que sigue buscándola. Dekis con el doble toque. Quiere tirar el centro para Toreteca. Toreteca la bajaba. Pero Apolo estaba ahí. Le erraba Apolo igual. Pero es Bratiche quien va a llegar para despejarla. Y Gonk nuevamente con el centro. La quería bajar. Pero Apolo junto con Again despejan la pelota. Y esto sigue 1-1 en 3 minutos que quedan. Guarda con esa defensa, Toreteca responde bien. El centro de Game pasa a todos. Es buen pelotazo, va al fondo. Va al segundo palo, Bratiche que intentaba. Game también, explosión de por medio. Se va al cielo de los autitos el señor Toreteca. Pelota hacia arriba. Vuela Bratiche, quiere sacarla, tira un centro. Pelota en mitad de la cancha de la mano de Toreteca. No va a poder salir, sí, de Apolo. Apolo que le da un poco desviado y gol. ¡Qué buena manera allá, lejos! Con el último píxel del auto le dio a esa pelota 66 kilómetros por hora. Mira, con la puntita, lavando allá al ángulo inferior. Tenemos el 2-1, muy buen partido y nada que ver el Xteberiti que vimos en el partido anterior a este. No sé si pensás lo mismo, vio. Exactamente, es un Xteberiti renovado, sabiendo que perdieron la primera final por 2-0. Ahora quieren dar la revancha, la merecida revancha que ellos quieren y así siguen. 2-1 en el primer partido de este mejor de 3. Y ojo con Bratiche que la va a tirar al medio la pelota que va a seguir pasando. Pero Toreteca ya con ese Dominus sale tranquilamente junto con Gong. Y Toreteca la va a ir a buscar, pero Again la intercepta y sigue nuevamente. Dekis la levanta. Toreteca nuevamente. Ojo con el disparo que iba para atrás. Llega, pero estaba Again muy bien para despejarla. Gong muy atento, pero le erraba y quedan 2 minutos, flaco. La pelota en mitad de cancha. Quiero recordar que hubo un cambio de jugador, entró Again, salió, no recuerdo bien el nombre del jugador que estaba jugando en el partido anterior, pero ese cambio de aire creo que a Xteberiti le hizo bien. Por ahora va 2-1, es un solo gol de diferencia, pero le sirve para ganar, solo tiene que defenderse. Pelota en alto, Again que busca mitad de cancha para Toreteca, la para de pecho, quiere salir, Bratiche que le pega al arco, ojo, por poco sale desviado, vuelve a meter esa pelota Again, Bratiche que empuja, sale desde el fondo con... Apolo que le vuelve a pegar, Dekis que tiene que volver, vuelve Dekis, tapa al señor Gay nuevamente y en mitad de cancha Apolo, empuja y empuja, la gente del equipo azul, la gente de Xteberiti, Apolo que no puede darle, la pelota que queda boyando. Sale Toreteca, no puede, pelota arriba, Again vuelve a meterle centro, pero la pelota no sale de ese costado. No tiene bus el señor Gong, pero va a empujar la pelota a su compañero. Ahí está, la pelota volando y sin dueño. Está lindo el partido, está entretenido. Es el primero de este BO3, segunda final que vemos en esta noche. Acompañado por el mejor, el señor Bio, ¿es así o no? Puede ser, no sé si el mejor, pero bueno, muchas gracias por el halago. Vemos a Apolo, ya la tiraba, pero pasaba de largo a Gain también, que quiere tirar el segundo centro, a ver si puede llegar. Va con el flip reset, pero Dekis muy atento en la línea con esa salvada épica. Se termina sacando la pelota de encima, 2-1 arriba de Xteberiti. Hawks que quiere salir a buscar el partido, y es un Hawks que cuando queda muy poco tiempo siempre sacan un as bajo la manga. Esperemos que quizás lo hagan también en este partido. Y vemos ahí Gon que se la empieza a llevar, pero Bratiche que la empuja a últimos 30 segundos, finales muy decisivos. Y vemos Bratiche la levanta, pero Toreteca se la lleva por el aire. Dekis Gon, están los tres jugadores contra uno solo defendiendo. Dekis que va, Dekis que dispara muy bien el pase de Toreteca. Y como te decía, Cox saca un as bajo la manga. Y veíamos ahí ya Toreteca pasándosela al medio a Dekis. Dekis nuevamente a 102 kilómetros por hora marcando el segundo gol. El empate 2-2. Por ahora tiene nombre. Ese as bajo la manga que remarca mi compañero es el señor Dekis, marca 2 goles y eso le da el empate por ahora. La pelota de Apolo a esa defensa, Dekis hacia el costado.
Gong hacia afuera, mitad de cancha, Toreteca no puede, Bratiche vuela y le da pelota hacia adentro, la tiran hacia un costado y ojo que están los últimos segundos que empiezan a caer, Bratiche que tiene que reventar desde el fondo, no puede, sale medio corta esa pelota, pelota adentro para Dequi, tiene el tiro corto y esto es un overtime. Overtime nomás, en el último segundo la pelota tocaba el piso y nos vamos al overtime, al gol de Seority versus Hawks. 2 a 2 el primer partido, a ver cómo se nos viene, Dequis que se la quiere llevar, Dequis que la levanta, a ver si puede hacerlo, lo quería intentar chocar a Polo pero no podía, Gen que la tira por arriba, Toreteca que va a llegar, se la bajaba pero Gong muy atento ahí, esto va a ser palo y palo, flaco. Palo y palo, como dice, por eso overtime, pelota arriba, largala para mitad de cancha, lo hace, viene Gong, buena pelota para Toreteca, este sabe, pero tiro, era muy bueno, pero la salvada fue aún mejor, cierra ese arco el señor Gain, la pelota para adentro, buen pase para el señor Bratiche, Gain que no iba porque viene Gong, ahora sí, salí, saque si quiere ganar, dice por ahí un comentarista de fútbol, pelota que pica, Apolo que continúa, viene a buscar el segundo toque, no, la pelota que sale desviada, entonces de que la levanta, puede defender su arco, Gong que complementa esa salida a mitad de cancha, 2 y agarra 1, y es Apolo, la lanza del ataque, la lleva él en su auto, el 50 Manteca se la lleva. La pelota que pica nuevamente y en mitad de cancha está esperando ¿quién? Toreteca. Se la baja Dequi. Dequi le pega como viene. Buen redirect. No llega nadie. Y otra vez Dequi es el héroe de la gente de Hawks. Pone los 3 goles. Por esos 3 goles termina ganando 3 a 2 en 1 minuto 4 de overtime, tío. 1 minuto 4 de overtime, exactamente. Dequi se puede llevar tranquilamente la pelota a su casa por el hat-trick. Los 3 goles. Primer gol muy afilado, el segundo decisivo en esos últimos 20 segundos que restaban del tiempo. Y bueno, el tercero para marcar el gol de oro. Y ahora en la serie 1 a 0 arriba Hawks. Recordamos que la final pasada del B4 también lo ganó Hawks. Exacto. Por ahora se está repitiendo la historia. ¿Se puede decir que esto es un déjà vu? No lo podríamos, sabemos. Podríamos llamarlo así. Igualmente está yendo, voy a contar los partidos anteriores, ¿no? La gente de Seority va de menor a mayor, este partido lo jugó muy bien, es más, iba arriba, se lo terminan dando vuelta, creo que le falta una vuelta de rosca más ahí en defensa, sacar más lejos o estar más atentos y se pueden llevar un partido y forzar al tercer partido que ahí sí estaría para cualquiera, ¿vio? Exactamente, y yo por lo que vi ahora Seority, la verdad que se merece el segundo partido, se lo merece porque demostró muchísimo ser un Seority distinto en cuestión de 5 minutos que tuvimos de descanso. Se lo merece, tiene con qué, porque tiene muy buenos jugadores, marcaba el cambio del señor Egein, mira, termina saliendo primero con los puntajes 4-38 para él, algo así como 100 puntos de diferencia con su compañero que salió segundo. Vamos a ver qué pasa. Está todo dicho, está todo preparado para este segundo partido. Están los mismos equipos en cancha. A ver, vamos a ver. Gon, creo que no hubo ningún cambio por ahora. Creo que van a jugar los mismos 6 que vimos en el partido anterior. Quiere decir que va a ser algo... Lo único que puede cambiar acá es la actitud de cualquiera de los 2 equipos. Exactamente, es la actitud. Ver cómo se van a deparar en este segundo partido al mejor de 3. Hawks, que ya tiene... Uno arriba, a ver cómo viene esto, y vuelve a entrar Awe, ahora va a entrar para los chicos de Hawks. Ahí está, ahora sí, el cambio, el que salió, el señor Toreteca, Manteca, más conocido en la comunidad, entra Awe, es el menor del grupo, es el más grande de todos ahí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, el cambio a Seority. Lo vimos mejor, empezó ganando, no pudo terminar ganando el partido. Vamos a ver cómo le va con este cambio a la gente de Hawks. Vamos ahí, ya empezaba Seority que casi ya podía marcar el primer gol, pero pasaba muy cerquita, ven que la bajaba, pero Dequi sacando la pelota, Gong levantándola, Apolo buscando también ya para defender, Gong que va a disparar, Apolo que quiere defender, pero Awe ya directamente... Con pegándole de espaldas a esa pelota que lo dejaba descolocado a Polo. No sabía cómo buscar esa pelota a Polo y primer gol para los chicos de Hawks. 1 a 0 arriba. Nombramos al que entraba, nombramos al que venía fresco. Es el que pone el gol, apenas empieza el partido. Esto está 1 a 0 para la gente de Hawks. De seguir así,
de seguir así. Los puntos son para esta escuadra. Pelota que va para el costado de la mano de Gong. No tiene bus. Ojo que sigue. A ver qué hace Apolo. Tiene que sacarlo en el 50. Se le queda de frente a Deki. Deki no tiene más que pegarle. Buena salvada del game. Saca la pelota, pero la pelota vuelve como un rayo contra ese arco. Vuelven a salvar. Pelota que está casi a tres cuartos de mitad de cancha. Desde el fondo Gain en el 50 contra Deki. Gane Gain, sale para un costado nuevamente. Anticipa Agüe, no quiere dejar pasar. Vino con todo, el toque no llega. Salta uno, saltan todos, sale Bratiche. Bratiche para Gain, Rey Deki. Va a buscar el segundo toque, no tiene bus. Sale desde el fondo el señor Deki, se mitad de cancha. Apolo no puede contra Agüe. Agüe que manda la pelota para arriba, Bratiche hacia un costado. Y con que ve la pelota, ve la intención de Deki abajo. Viene Deki, no puede pegar, anticipa Gain, tiene el fondo, tiene que salir Bratiche. El toque para un costado. Bratiche que no puede, Deki sí, Agüe, pelota arriba, pelota que vuela, pelota que va para la mitad de la cancha, viene Deki nuevamente, toca para el costado, a ver qué hace con Apolo, mitad de cancha, sí, Apolo, eran dos, pasó igual, no llega a darle, podía haber sido un buen centro, no fue así, está 1-0, pero puede caer el empate en cualquier momento, vio. Exactamente, puede caer, ahí veíamos que a Gain casi lo tenía en sus manos, pero Gong con esa salvada le terminaba diciendo que no a esa pelota y siguen ahí, 3 minutos 14 quedan todavía en el marcador, mucho tiempo, Bratiche que la va a levantar, va a cambiar la banda ya para Apolo, Apolo que la bajaba para Gain, lo explotaban, Dex le dijo que no, anda a respawnear, le dijo a Apolo y lo fue, nada más y nada menos que a explotar, Gong hacía lo mismo nuevamente con Apolo, no lo están dejando jugar a Apolo, Agüe que dispara, pero a Gain molestándolo, y ojo que Apolo ya tiene miedo, no quiere salir, pero ahí sale, pero Gong le gana al 50, la pelota que está ahí media, Gong que nuevamente con el 50, pero no, sigue nuevamente y la pelota, ahí va, Dex la levantaba para el medio, a Gain sacándola, Agüe que la va a buscar por arriba, Agüe que quiere llegar con el doble toque, pero Apolo la interceptaba muy bien en los aires. Gong nuevamente bajando la pelota, controlándola en su portería, sacándola junto con Dex por el lateral derecho, pero es a Gain quien está muy atento ahí. Agüe que la baja, ojo con Bratiche que se la bajaba, pero Agüe llegaba para salvar el fuego. Y sigue nuevamente como viene, Agüe la va a tirar para el medio, nos vamos a meter en los últimos 2 minutos y sigue 1-0 a favor de los chicos de Hawks. Ahí al alcance de la mano tiene la gente de Theory y el empate. Solamente tiene que salir, parece fácil acá afuera. Está complicado ahí adentro, parece. Es más complicado para la gente de Theory, pero bueno, va, Bratiche, no puede. Apolo sí. Dex se la deja Apolo sin querer. El centro que se hace presente. El señor Gon que saca la pelota nuevamente para Apolo, que ahora lo ve a Bratiche. Le sale hacia un costado, trata de volver a meter esa pelota. Tiene que venir algún compañero a meter el centro. Llega, pero no le puede dar. Lo anticipa y Dex que complementa hacia un costado. La pelota del señor Agüe. El bombazo hacia arriba. Vuela Gon para darle el red leg. La pelota adentro, viene Agüe, no llega. Así que llegó, lo anticiparon. Era Apolo. El señor que explotaron como 2 o 3 veces ya en este partido, pero sigue las ganas de este Oriti ahí. Están cerca, están cada vez más cerca de ese arco que quieren llegar a complicar. A ver qué pasa con esa pelota que viene. Bratiche le pega. Apolo que llega, se la sacan. No están pudiendo encontrar un hueco. No encuentran la manera de romper esa defensa por ahora este Oriti. Y está quedando cada vez menos tiempo, vio. Exactamente, menos tiempo. 1 minuto ya le está por quedar. Apolo que dispara, pero Gong saca la pelota con lo justo y necesario sobre la línea y 1-0 sigue arriba Hawks y queda 1 minuto decisivo para ver cómo se va a venir esto. Gon que la quiere bajar, la dejaba pasar ya Dex para fakearlo a Bratiche, pero Bratiche que no caía en la trampa y termina despejando la pelota al último segundo. El Gen que se la quiere pasar a Apolo, pero Apolo no tenía boost, no podía ir a buscar la pelota. Gon que se la quiere llevar. Entramos en los últimos 40 segundos y Gon nuevamente cambiando de banda la pelota. Gen la levanta para el medio, pero va a llegar Dex junto a Apolo. Apolo que lo chocaba Dex, lo molestaba. Apolo que la quiere buscar la pelota. Bratiche junto con Again. Again va a tirar al centro, pero Gon la intercepta. Apolo no tiene boost, a ver si puede llegar. Apolo que llega, pero sin boost. Gon que le gana en los aires. Agüe que la baja nuevamente. Gon volando otra vez, pero siguen así. Y vamos a ver cómo se nos viene. Dex que la quería bajar, pero no podía. Bratiche que se empieza a llevársela. Y por ahora, en estos últimos 10 segundos, iba a disparo de Gon. Partido liquidado, diría yo, porque en 11 segundos los chicos de Hawks, los chicos de Exteriority tienen que meter 2 goles para forzar un overtime y un gol de oro. Pero los chicos de Hawks están tranquilos, con los pelos bien peinados, están 2-0, últimos 11 segundos, flaco, ¿cómo lo ves? Ya lo veo, yo te estaba por decir, empezá a bajarme el telón de esta obra, porque tenemos un solo ganador. Ojo, ojo. Por ahora. Tenemos un solo ganador. Siempre me gusta que me hagan esto. Me gusta que cambien totalmente el panorama con un gol de Bratiche. 5 segundos.
es difícil, pero no imposible. Y en Rocket League hemos visto muchas cosas darse vuelta en pocos segundos, y la pelota que vuelve a salir de X, que no lo quiere dejar pasar a Polo, que hace lo que tenía que hacer, que era levantar la pelota. ¿Con qué la saca? Ahora sí, me parece vivo que la pelota no va a llegar, no le puede dar nadie, toca el piso y GG para Hawks, vio. Exactamente, GG para los chicos de Hawks. Ganaron 2-1, una agonizante final. Bratiche metiendo el gol decisivo, el gol del orgullo ahí, diciéndonos lo intentamos. Cayeron en las dos finales por 2-0, dos grandes finales que tuvieron la B-Rocket 4 y 5, con, bueno, en la 4 Lisan y Flaco, y ahora en la quinta Flaco y yo Biodoc. Y bueno, llega, creo que es el momento de despedirnos. Yo te cambié el mate, ahora estoy con mis galletitas Trigo, y bueno. Perfecto, bien, buenísimo, decíamos. Gracias a los sponsors ahí que ya nombró. No quiero nombrar para no equivocarme, para no hacer lío. También está Trust Gaming y Seagate. Ahí está, buenísimo. Perdón que te hago sacar el mate, pero bueno, es así. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que la pasé bien. Pasé primero con Licha, que ya lo conocía. Ahora vos con vos, vio, la verdad. Un placer, un honor. Y siempre que haya Rocket League, la vamos a pasar bien. Exactamente, y bueno, el puntaje final quedó así: primero Exteriority, segundo Mortal y tercero Hawks. Exteriority quedó con 1610 puntos, perdón, Mortal Gaming con 1535 y Hawks con 1460 puntos. Perfecto, termina todo. Muchísimas gracias, como dije antes, la verdad que espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. De mi parte, un honor y un placer. Y nada, todo tuyo el cierre, vio. Exactamente, nada. No. Nuevamente, agradecer a nuestros sponsors, a Truth Gaming, a Galletitas Trigo y a Seagate. Y nos despedimos. Bueno, nosotros, cabe decirlo, no somos invitados. No sé cómo es el cierre formalmente aquí, pero bueno. Gracias por estar haciendo el aguante del otro lado del chat. Y bueno, estén atentos a las redes de temporada de juegos, que se va a estar dando más información. Buenísimo, muchas gracias y felicidades para todos. Chau, chau. La mejor forma de cerrar. Bye. Exactamente.